Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hace unos cuantos meses hablé de la gran humillación a María Teresa Campos por parte de Paolo Basile. Hablamos de toda su trayectoria televisiva, cómo llegó a Telecinco, con qué términos, cómo luego se fue a Antena 3 y cómo tuvo que marchar escaldada y volvió a Telecinco. Todo eso lo conté en un vídeo que además arrasó, tuvo casi 1 millón de visitas, os recomiendo verlo porque explico con detalle todo, ¿no? Y hoy he decidido hacer una segunda parte de ese vídeo porque es muy interesante todo lo que está pasando, ¿no? Y encima, por medias, ha pasado una cosa que nadie se esperaba, que es un ictus, nada menos, de María Teresa. A ver por dónde empiezo. Digamos que María Teresa Campos quiere volver a la televisión. Ella tenía palabrado un programa de debate para las mañanas, pero se fue de la lengua y antes de que fuera aprobado, digamos que lo anunció por medio de Pilar Aire, cosa que armó mucha polémica porque Paolo Basile no lo tenía tan claro y rápidamente los programas que iban a desaparecer, como era Emma García con su mujer Sombre y viceversa, o el programa de Cámbiame, toda la gente que rodeaba sus espacios fue rápidamente al despacho de Paolo y dijo: ¿qué está pasando aquí, tío? O sea, ¿nos vas a echar por la puerta de atrás? Y al final tuvo que dar, nunca mejor dicho, marcha atrás con los planes para María Teresa Campos. Una de las presentadoras mejor pagadas, por no decir la mejor pagada de los años 90 y principios de 2000, ahora se va a convertir, he ahí la humillación, va a ser una mera contertulia de debate de Gran Hermano en los domingos. Sinceramente, me parece una burla total de Paolo hacia María Teresa, pero más tonta iba a decir es ella por aceptarlo, ¿no? Supongo que está obligada por el contrato que firmó, un contrato que ya expliqué en su día, le hizo Basile en plan de que no se marchara a otra cadena porque había recibido ofertas. Incluso ella se había ofrecido a volver a Televisión Española. Claro, todo esto fue antes del ictus y demás. Y cuando Basile se enteró, dijo: firmamos un contrato sin programa para que estés con nosotros ligados a la cadena y ya está, ¿no? Yo sinceramente creo que esto ha llegado ya a unos términos que si fuera mi madre o mi abuela María Teresa, le diría: no vayas, o sea, no necesitas eso. Es que yo no entiendo cómo puede bajarse tanto los pantalones por salir en la tele, ¿no? A lo mejor un artista como ella, que lleva todos los años trabajando en la tele, necesita salir delante de una cámara sí o sí, pero tras una enfermedad, tras un escarnio público de Basile humillándola, cancelando el programa con alevosía, obligando casi a aguantar a su novio en Supervivientes contra su voluntad, de ver cómo sus hijas tienen que también colaborar en programas basura, yo sinceramente no entiendo cómo acaba también en un debate de este tipo. Es que es tan triste, tan... es que no sé, todo es el parné, todo es por dinero, realmente todo merece la pena por dinero. Dejo esa pregunta al aire porque es que yo tengo tan claro que no. No sé, comentar, opinar del tema, porque este tema es apasionante, ¿no? ¿Qué haríais vosotros? Yo diría que me quedaría en la cadena que me dio la fama y nunca me cambiaría de cadena por dinero. Y dicho esto, también al revés. No aguantaría una cadena con contenido asqueroso solamente por dinero. Creo que lo tengo bastante claro. Ayudarme a entender las cosas, comentar, suscribirse con campana, darle like al vídeo y compartir y dar vuestra opinión, ya os digo. Muchas gracias por estar ahí como siempre. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos!